Son dos cosas. Primero, es erróneo lo que publicaron ustedes, porque en la encuesta que de IAPA, que aparece, es esta tabla, que es el cuadro 12. Sí. Este cuadro 12 lo que dice es consumidores diarios de drogas medicinales por tipo de sustancia en la ciudad. Y aquí hay varias, y dice en el caso de fentanilo, 219. Quiere decir que diariamente 259 personas consumen fentanilo. No quiere decir que 259 personas todos los días son nuevos consumidores de fentanilo ilegal. Entonces, no, es 259 personas que están reconocidas que utilizan fentanilo durante todo el año y que consumen una dosis diaria. Algunos de estos ni siquiera es ilegal, sino que también es consumo legal. Entonces, no es una buena interpretación, o no es correcta la interpretación que hace el Universal de esta tabla. Entonces, sí sería bueno que la corrigieran. Y segundo, por supuesto que en ningún momento queremos que haya un incremento del consumo de esta droga, de ninguna, pero en particular de fentanilo. El fentanilo pues es una droga que se produjo por las farmacéuticas, que en Estados Unidos generó una adicción provocada inclusive por las propias farmacéuticas y que hoy es un problema grave de salud pública. Y estamos trabajando con el gobierno de México, con la Secretaría de Educación en particular, en este programa que van a hacer en las escuelas que anunció el presidente en la mañanera, para poder informar a los jóvenes que se alejen pues de cualquier tipo de droga, pero en particular del fentanilo, porque pues las implicaciones son catastróficas. Entonces, estos 250 casos, para clarificar, ¿son recetados por médicos o cómo lo valoran ustedes? Sí, en general es así, pero además no son nuevos que se incorporan. Sí, o sea, no se 200... puede multiplicar 259 por 365 días, sino que son 259 identificados que diariamente consumen una dosis, y muchos de ellos puede ser legal, porque el fentanilo, que es algo que dijo el presidente ayer, que es muy relevante. Primero en el tema, por supuesto, de que Estados Unidos dice, no Estados Unidos, muchos senadores, particularmente republicanos, dicen que el problema es que México no controla el paso de fentanilo a Estados Unidos, que no solamente es el principal ingreso, y que México está haciendo mucho para evitar la comercialización ilegal de fentanilo. Ya lo presentaron ayer, lo ha presentado la Secretaría de Seguridad en varias ocasiones, cuánto se ha incautado de fentanilo en este sexenio comparado con lo que se incautaba antes. Y segundo, pues esto que es muy relevante que plantea ayer el presidente, de revisar realmente con expertos, con médicos, con científicos, si el fentanilo, incluso en términos de receta legal, es necesario o no, o hay otros analgéticos u otros medicamentos para el dolor que pueden sustituirlo y que no generarían pues este mercado ilegal que se traduce en un problema de salud pública. Además del gran tema pues de acompañar a los jóvenes para que no tengan que acercarse a las drogas. Entonces, estamos trabajando con la SEP, y en el caso de la ciudad no es una alarma, pero pues hay que estar atento para que no haya un consumo de fentanilo en la ciudad. ¿Han detectado entonces que sí hay un consumo ilegal aquí en la ciudad? No, no en particular. O sea, lo que se ha encontrado es las incautaciones que hacen. O sea, igual, así como incautado el gobierno federal, aquí también, pero no es un problema hoy de salud pública, pero hay que prepararse para que no lo sea, ¿sí? Entonces, ¿coincide con el presidente en que no hay consumo de fentanilo aquí en México y en la ciudad? Pues es, en todo caso es muy menor, pero hay que estar seguros de que se no se va a incrementar.